Hemos traído acá un poquito de cuajada para elaborar quesillo acá en vivo en la Expo Dinámica del Norte, representando a nuestro querido San Antonio. Esta mañana cortamos leche de vaca recién sacada. Cortamos con cuajo natural, como hacía la abuela años antes. Seguimos con la misma técnica. Se corta, después se saca el suero. Y una vez que ya está maduro, como pasó ahora en este momento que llegamos con la cuajada y ya está listo para hacer, ponemos una olla al fuego con agua y un poquito de sal gruesa y empezamos a agregar la cuajada. Lo que lleva más tiempo es cuando uno corta y hay que esperar a que madure. Porque no es que yo corto la leche e inmediatamente hago quesillo, sino tiene un tiempo de maduración el quesillo. ¿Qué tiempo, Andrea, la cuajada con la leche de cocción? Bueno, más o menos son unos 5 minutos nada más. Como el agua está no muy caliente, pero ayuda a que la masa se derrita. Una vez que se derritió toda la masita, la cuajadita, ya la sacamos y la amasamos. El fuego tiene que ser moderado, no muy fuerte, porque si se hierve, pierde la consistencia de lo que sería el quesillo. ¿No tiene que hervir entonces? No tiene que hervir el agua, porque si hierve, el quesillo se pone áspero. Y el quesillo no tiene que estar áspero. Ya estaría listo. Y amasamos. Y este es el último tramo de lo que sería el quesillo. ¿Y por qué son tan famosos los quesillos de San Antonio? ¿Por qué será, no? ¿Por las manos de Andrea o por qué? Debe ser ahora por mis manos y anteriormente por las manos de otra señora que hacía, doña Milagro Chávez. Gracias a Dios la gente busca a San Antonio, lo reconoce a San Antonio por el quesillo. Y ahí quedaría terminado el proceso del quesillo. Se deja enfriar, se embolsa y sale a la venta. Prestarle mucha atención a la masa porque después si uno hace quesillo y deja pasar y se descuida haciendo otras cosas, hay que tirar todo, no sirve nada. Si se pasó, le decimos nosotros, se tira todo. Y bueno, y ponerle cariño, mucho cariño. Bueno, y el quesillo que ahí fabricaba Andrea, ahora está en los estudios de este canal y me imagino que Carlitos vino generoso. Sí, como siempre, ¿no? Ahí está, mirá. Bueno, acá está. Qué pinta, ¿eh? ¿Te contó bien, Andrea, más o menos, cómo se hace? Yo creo que vos te animás en tu casa, ¿o no? Y lo que pasa es que la gente para animarse tiene que conseguir la leche cuajada, que es algo... En Volcán, por ejemplo, podés conseguir. Hay lugares, por ejemplo, la señora de Bárcena, ella... tenés que ir temprano o hablar con ella para ver si podés conseguir la leche cuajada. Pero ese es el problema, ¿entendés? Porque no es decir, bueno, compro leche y hago quesillo. No, tenés que tener la leche cuajada. Bueno, suspenso, vamos a probarlo. A ver, probalo. Podés probarlo natural si querés, Diego. Yo ya lo probé, así que te digo, está espectacular. Además, se están hechos hoy. Bueno, así voy que desde muy temprano, a ver. No, no sé si, si se nota la No, no. Para, ese es natural. Natural. Sí, yo soy. Después te voy a dar con miel. ¿Ah? Para que pruebes con miel. ¿Te está? Bien, ¿no? Bien. Bueno, y ahora con un poquito de miel. Muy bueno. Que tiene. Del 1 al 10 le pongo un 10. A ver, que tiene más sabor. Un 10 total. Si quiere un poquito más, vamos a. Para que no tenga dificultades. Mira, está con un poquito de miel. Miel de caña. Miel de ¿no? caña en este caso. Puede ser miel de caña, de cayote. Bueno, hay mucha gente que por ahí... algunos también hacen pizza de quesillo. Bueno, ahí voy, Carlos. Mientras hablas, ahí voy. A ver, dale, Diego. Tiene un poquito de miel de caña. Ya le vas poniendo de acuerdo a tu gusto, ¿me entendés? Ahí te gustó más, ¿no? No, 10 puntos. 10 puntos. Bueno. 10 puntos. Muy de bueno, todas maneras, que se queden tranquilos los cámaras, que va a quedar acá esto... Sí, y le agradecemos todos. A la familia Chávez, la verdad, que por prestarse a mostrar y contarnos. Muy bien, porque Andrea. Estos son secretos, sí, ¿no? Sí, sí. Que muchas veces, como decía Andrea, tiene la abuela, secretos que ellos siguen de tradición. Y qué bueno que esta gente siga produciendo, porque hay mucho turismo y esto posibilita, ¿no es cierto?, que la gente consuma. Oye, mirá cómo San Antonio, ¿por qué lo conocemos? Por el quesillo. Por el quesillo, exactamente. No, tenés cultura razón. También.
Tenés razón. Bueno, Carlos, excelente, muchas gracias. Pasó así una nueva columna de Campo en Acción con Carlitos Lara, que fue galardonado, ahí lo ven, al hombre de las noticias, como uno de los tres mejores periodistas de la provincia. La bueno, semana pasada gracias, ¿eh? Que pasó, así que te felicito. Ya lo había hecho, pero te felicito bien. Ahora cara a cara. Bueno, muchas gracias, Diego. Felicidades. Vamos a venir con más novedades.